No seas abusivo, son las 6 de la mañana. ¿Tan temprano me he sacado de mi casa? ¿Para qué? ¿Qué nos toca hacer hoy día? Vamos, gente, porque hoy día el programa que les tengo es de infarto. No saben todo lo que van a ver, todo lo que van a... Su boquita se les va a hacer agua, porque hoy me voy a la pastelería a campo, porque además cumplen 100 años, así que ni tú ni yo nos perdemos este programa. Acompáñame. La pastelería Campos, así que acompáñame porque yo de acá no me voy sin mi ropa. ¡Hola! ¡Hola, bienvenida! ¡Wow! O sea que estamos celebrando carnavales también. ¡Muchas gracias! Gente de la previa carnavalera, aparte de ser muy tener muy buena gastronomía acá, ¡son carnavaleros! Por supuesto que somos carnavaleros acá. Siempre, de toda la vida, de todo. O sea, yo he llegado acá 6 en puntito y ya están con carnavales. Así se celebra acá en la panadería. Así empezamos el trabajo para alegrar y que los productos salgan mejor. Ah, entonces vamos, ¿qué le parece? ¡Toma tu chiste! Gente de la previa carnavalera, para ingresar a la parte de producción tenemos que tener nuestros implementos de EPP correctos. Así que yo me alisto porque esto no me lo pierdo. Amigo cajamarquino, amigo turista de la previa carnavalera, ¿quién no ha escuchado hablar de las famosas rosquitas de Campos, verdad? Se ve. ¿Quieres saber cómo se preparan esas rosquitas? Entonces, acompáñame. ¿Quieres saber cuál es el secreto de las rosquitas cajamarquinas de campo? Entonces, acá están los secretos. Mira, mira. Citar, cuéntame, ¿qué están preparando en este momento? Bueno, en este momento están elaborando las deliciosas rosquitas de manteca tradicionales de Cajamarca. En este movimiento que efectúan, la masa se puede, de alguna u otra manera, el saborcito se expande mucho más. Entonces esto es único también, de forma artesanal, como pueden visualizar, se elaboran las rosquitas de manteca. Y posteriormente, como bien dices, pasan a lo que es el moldeado, para luego al proceso de fermentación y por último al horneado, que más adelante van a poder visualizar. Cuéntame, ¿cuántas rosquitas hacen al día, más o menos? ¿Has calculado? Sí, un promedio de 7.000 a 8.000 rosquitas. ¿Qué? ¿Todo eso? Todo eso y más. En épocas de Navidad, en campaña de Navidad, carnavales, obviamente nuestra producción aumenta. Estamos hablando de unas 70.000 rosquitas aproximadamente que se elaboran en las instalaciones de la panificadora Campos. Generalmente lo envían a Chile, Ecuador, Bolivia y Colombia. Pero también esto, se podría decir que hay personas que vienen, turistas, y definitivamente llevan nuestras rosquitas artesanales de Campos, lo llevan a Estados Unidos y hasta Japón. Llegué a mi sitio y lugar favorito, el empaquetado de las rosquitas que tanto estoy queriendo probar desde temprano. Acompáñame porque esto ni tú ni yo nos lo perdemos. Partiendo mi fiesta tradicional, mi fiesta tradicional. Cecitar, hemos llegado al lugar que a mí me gusta, el lugar de las rosquitas, el empaquetado de las rosquitas. Cuéntanos, ¿cuál es este proceso? Yo sé que ustedes tienen, ya pasamos el proceso de calidad, ¿correcto? Perfecto, sí. Acá tenemos producto conforme, netamente conforme. Estamos en el área de envasado, empaquetado y sellado de rosquitas. Como pueden visualizar, tenemos las rosquitas en presentación tradicional y también las rosquitas bilaminadas, que son rosquitas de exportación. Yo sé que acá en la panadería Campo hay mucho cariño, así que yo creo que también no hay un peso específico, sino también le dan un poquito de amor, ¿sí? Sí,
un poquito de más siempre. Y bueno, las rosquitas Campos están elaboradas con mucho amor para nuestros clientes. Únicas en Cajamarca. Nos ubican en Girón del Comercio 661. Son las rosquitas tradicionales del fundador, que en este caso es el señor Basilio Campos Rojas, fundado en 1923. Ahora me encuentro con el área de administración. A mí me han dicho que son poquitos, pero son mejores carnavaleros. Yo no sé. Pero a ver, ¿quién va a ser el representante del área? Acá, Carlitos. Tú también ya sabes, Carlitos, ¿sabes? Que si no gusta, apanado. Sí, no, tenemos que ganar. Vamos a ganar de todas maneras. ¡Vamos, tío! ¡Qué ricas son las rosquitas! ¡Qué ricos los alfajores! ¡Qué ricos los alfajores! Empanadería Campos, empanadería Campos, sus productos los mejores. Es la atención al cliente, es la atención al cliente, nuestro objetivo primario. Gracias a toda la gente, gracias a toda la gente, llegamos al centenario. Esto se las dejo pasar porque estuvo muy buena. ¡Fuerte la palma! La previa carnavalera, les cuento que acá en Pastelería Campos no solamente hay rosquitas, ojo, acá también tienen como costumbre preparar unos alfajores, unas milhojas, unos cachitos que, ay, tú tienes que venir y probar definitivamente, así que ¿quieres ver cómo se hace y se prepara? Entonces, acompáñame. Anita de mi corazón, ¿qué nos estás preparando el día de hoy? Unos deliciosos alfajores rellenados con manjar blanco, tradicionales de la panadería Campos. Estos alfajores son conocidos casi en todo Cajamarca. Por favor, cuéntanos cuál es el secreto, ¿verdad que le echas harto relleno? Exacto, harto manjar, pues. Ay, harto relleno, por favor, para la gente, nuestros amigos turistas. Enfoca bien, porque el relleno que te está poniendo es con cariño, ¿eh? Por si acaso. Una vez bien rellenaditos, ¿qué nos toca hacer? Pasar la zurrapa por el costado para ya sacarlo a tienda, a vender. Suelte, todavía no es momento. Vamos a seguir trabajando. Gente de la previa carnavalera, ahora me encuentro con el área de... representante, muchachos. Aquí. Señor Manuelito. Entonces, esto dice 1, 2, 3, va. Ya te fuiste, Víctor Campos, ya te fuiste, Víctor. Pues nos dejaste un gran legado, nos dejaste un gran legado. Tu riquísima rosquita. Que nadie lo ha superado. Amigos de la previa carnavalera, yo he ingresado a esta zona y he visto puro plagio nomás. Miren, por favor. Acá, por acá también está bien pegada acá la copla. Pero tú quieres saber quiénes son los encargados de preparar estas hermosas coplas. Entonces, acompáñame porque acá me encuentro con uno de los responsables, señor Manuelito. Por favor, cuéntenos cómo es esta creación de coplas que están teniendo durante ya bastante tiempo. Bueno, como buenos carnavaleros, siempre nos gusta de año en año crear coplas dedicadas ya sea al amor, dedicadas también en contrapuntos y también a personas que destacan a nivel de Cajamarca y también a nivel nacional. Uno de ellos, en el que concordamos acá todos los compañeros en sacar las coplas, fue en homenaje a la panadería Campos por cumplir sus 100 años.
en la cual también llevamos memoria de toda su familia, ¿no? Por lo tanto, también en nuestra canción que lo hemos puesto en práctica el día de ahora, también hemos mencionado los diferentes nombres que son los hijos del señor Basilio Campos Rojas. Ahorita vamos a preparar un jamoncito con queso, un pastelito de jamón con queso. A ver, vamos a ver, por favor. ¿Qué se le echa primero? Lo barnizamos con huevo. ¿Ya? Lo barnizamos con huevo y procedemos a preparar a poner el jamoncito. Acá tenemos nuestro jamón con queso. ¿Ahora qué está haciendo? Procedemos a doblar para envolver, para meterlo al horno. Amigos de la previa carnavalera, ¿viste esos pastelitos? ¿No se te hizo agua la boca? ¿Quieres ver cómo están ahora? Porque yo de acá no me voy sin comer por lo menos uno. Vamos a ver cómo salen del horno, por supuesto. Amigo de la previa carnavalera, acá, como tú puedes ver, tenemos una variedad de postres, de pasteles que tiene la panadería Campo. Señora Linda, por favor, cuéntenos qué es la producción que ustedes tienen en este día de hoy. Bueno, nuestro producto estrella y centenario, de repente las deliciosas rosquitas de manteca, hecho con mucho cariño para nuestro público cajamarquino y el mundo entero. Tenemos también galletitas de leche naturales. Nuestros productos se basan en, son productos naturales, no tienen procesos químicos ni conservantes. Tenemos también manjar blanco de leche que acompaña perfectamente a nuestras rosquitas. Podemos ofrecerles también el delicioso pan de maíz, hecho a base de harina de maíz, no tiene harina de trigo. Es una especialidad de la casa. Recetas, todas ellas recetas caseras. También le podemos ofrecer el delicioso pancito de yema, tradicional en nuestra zona, muy agradable. También tenemos deliciosos pastelitos, como son el cachito con manjar blanco, la miloja, la duquesa. Estos rellenos con un manjar blanco especial hecho para nuestra producción. Todo esto ofrecemos a Cajamarca y al Perú y al mundo entero. Bienvenidos a Cajamarca y que disfruten del Carnaval 2023. Terminar de probar todas estas espectaculares cosas, así que, amigo carnavalero, nos vemos en otro episodio porque de acá no me muevo. ¡Chao! Un saludo a la previa carnavalera de ¡Pasión!